Las más de 2.000 comunidades marginadas y de difícil acceso en Michoacán tienen en los jóvenes capacitadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, un aliado para acercar programas sociales, señaló el delegado estatal Alfredo Martínez Corona. Muchas comunidades, el único roce que tienen con el gobierno es nuestro líder para la educación como el más apoyo a la gestión. El delegado apuntó que además de brindar servicios de educación, apoyan a otras entidades públicas para llevar servicios de salud, vivienda, alimentación, entre otras. Ya sea desde llevar la vacuna, que a veces no hay quien lleve la vacuna a estos niños, a estas comunidades tan lejanas, hasta poder bajar un programa de la propia Zagarpa, de SEDECO, de INAES, con estas comunidades que finalmente son las que más lo necesitan. Martínez Corona manifestó que los accesos a las comunidades más alejadas son difíciles por la falta de transporte y por no existir vías de comunicación eficientes, significa más de 4 horas a pie. Pero con la convicción de combatir el rezago educativo para brindar una mejor condición de vida en la entidad. En CONAFE tenemos un rezago educativo que oscila entre el 18 y el 23%, varía bastante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la separación de nuestros alumnos de manera cotidiana durante un ciclo escolar hasta por 2 o 3 meses, sobre todo en los ciclos agrícolas y de cosecha. En las comunidades, para el papá es más importante que la educación primero comer, y entonces nuestros alumnos de quinto o sexto año de primaria se tienen que ir a la cosecha un mes. A pesar de todos los inconvenientes que se presentan o la falta misma de infraestructura en algunos casos, los programas de CONAFE se enfocan en la regularización de los alumnos y garantizan al menos 180 días de clases de preescolar, primaria y secundaria. Para Quasar TV, César Hernández.